Nosotros no podemos someter al país, pues dijéramos, al escarnio de un foro internacional que no estaba dirigido a discutir estos temas. Y a eso habría que agregar que muchas de las afirmaciones del expresidente Uribe no corresponden a la realidad económica. Ahí dijéramos eh, cifras equivocadas y una condena muy dura a Colombia por parte de alguien que desempeñó la presidencia, lo cual no puede ser sino dañino, es realmente algo reprochable.